acción. En La Barca, Jalisco, siendo las 11 horas del día 25 de septiembre del año 2020, reunidos previa cita en el salón de sesiones de este H ayuntamiento, ubicado en el domicilio de la calle Juárez, número 100, damos inicio a esta sesión de la Comisión Edilicia de Acción Público, por lo que me dispongo a tomar asistencia. Regidora de la Comisión Edilicia de Acción Público, Gabriela Ochoa Estrada, presente. Regidor Bocar, el licenciado Luis Fernando Cuchillo Godínez. Presente. Regidora Bocar, la ciudadana María Enriqueta Rijo Alejandre. Presente. Regidor Bocar, el ciudadano Jorge Torres Sanguiano. Presente. Existe quórum legal para sesionar. Se declara abierta la sesión y propongo el siguiente orden del día. Como punto número 1, toma de asistencia y declaración del quórum. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, asuntos varios. Y como punto número 4, la clausura. Mismo orden que pongo a consideración de los presentes. El que esté a favor, sírvase levantar su mano en señal de su aprobación. Continuando con el orden del día, pasamos al tercer punto que se refiere a asuntos varios, por lo que le cedo el uso de la voz a Paola Espinosa, auxiliar de esta dependencia, para que nos dé un informe más detallado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy se les va a exponer básicamente las actividades que se han hecho en el mes de agosto y lo que va a desarrollar por parte de Acción Público. Como bien saben, las rutas mensuales prácticamente son las mismas. Lo que yo considero relevante en este momento es el número de vehículos que tenemos compuestos. Tenemos en funcionamiento 5 y descompuestos tenemos 4. Afortunadamente tenemos una prensa rentada. Es algo que se va a comentar aquí con la regidora Gaby para que nos pueda ayudar en su momento para agilizar con los mecánicos y demás donde se encuentran los vehículos para agilizar. Problemas existenciales fuertes en la dependencia, por el momento no hay algo relevante. Para variar, el número de reportes ha disminuido un 40% desde el mes de marzo a la fecha. Eso quiere decir que las rutas se han agilizado un poquito más, pese a los caminos que tenemos descompuestos. Y esto porque se tomó la iniciativa de comenzar a trabajar a partir de las 6 de la mañana, cuando antes empezaban 7 y media u 8. Entonces, está empezando desde las 6, se hizo un recorrido más oportuno, y siendo así, el número de reportes también disminuyó un poquito más. Antes, cuando recibíamos reportes de la ciudadanía en las tardes, porque el camión pasaba en las mañanas y no alcanzaban a sacar su basura, se acudía hasta el día siguiente porque la ruta ya había concluido su camino. Y por esto, del horario que se recorrió, entonces se puede hacer un doble recorrido. Es una ventaja y es por eso que en cierta parte la ciudadanía ha estado respondiendo de manera favorable. Entonces, ¿se cambiaron las estrategias de recolección? Sí, bueno, por parte de la Secretaría Público y nos pareció una muy buena idea también a nosotros. ¿Se está trabajando también a la tarde? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué horario maneja? Empieza a las 6 de la mañana. Ajá. Y el matutino termina a las 3:30 de la tarde, comienza a 4:30 y termina a veces a las 10 u 11 de la noche. ¿Esto es para reemplazar los camiones que tienen descompuestos? Sí, exactamente. Como no tenemos abastecimiento vehicular, se hizo la estrategia de recorrer los horarios para poder abarcar. ¿Cuántos camiones descompuestos hay? Tenemos por el momento 4. ¿En total tienen 5 camiones? No. En total tenemos 13. ¿Son 13 camiones? Sí, con la renta pensada. 13 camiones y aparte la los que son parte de los vehículos que forman parte de Acción Público son 12. 12. Con la prensa rentada tenemos 13. Ah, 12 y una prensa. ¿Y de eso nada más hay funcionales 5? 5 son los que acaban de salir del taller mecánico, que están en óptimas condiciones. De ahí más todos funcionan. Los únicos que no están funcionando de los 13 son 4. 4. Entonces, los que cubren la ruta actualmente son 9. ¿Alguien tiene algún comentario más que hacer? Si no hay más comentarios, pasamos.
11:12 del día 25 de septiembre del año 2020 se da por clausurada esta sesión.